Solo delante del señor obispo desplegarás tu manto y mirarás lo que en ella llevas. En este momento le pedimos de favor al señor cura que despliegue el manto para saber qué es lo que hay. Señores de la banda de música, espérense un ratito. Auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor Dios nuestro, que con tu presencia todo lo bendice, santifica, te pedimos que bendigas este mundo. Hecha para honrar y venerar a nuestra Madre Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, para que todos los que la contemplen y oren ante ella puedan caminar en su vida unidas a Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Dios nuestro, que con tu presencia te lo santificas, te pedimos que bendigas esta agua, que vamos a utilizar con fe para que en todas las personas y lugares nos sea rociada, signo de tu presencia y en recuerdo de nuestro bautismo, nos ayude a mantener nuestra vida transparente y cristalina para ti. Que vives y reines por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! La Virgen de Guadalupe, la sorprendente bella, es el amor de mi alma, desde que yo supe amar. Ella es quien la mejoró, por eso del niño siempre nací yo. Vamos a acompañar a la Virgen. Ya. Buenos días, nos encontramos en Romita, Guanajuato, y estamos con un vecino de aquí de Romita, Guanajuato. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Federico Pérez. Federico Pérez, ¿usted es nativo de aquí? Sí, soy nativo aquí de Romita, Guanajuato. Romita, oiga, explíquenos, ¿en qué consiste todo este festejo que estamos presenciando? Ok, festejamos la
la Virgen de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Hoy empezamos con el primer cuartel. Esto consiste en todo el novenario que empieza desde el día 4 de diciembre hasta el día 12. Hoy empezamos con el primer cuartel. Cada día va por barrios. Este es el primero, luego sigue el segundo cuartel, el tercero y sucesivamente hasta llegar al 12. El mero día 12 se celebra el mero día de la Virgen de Guadalupe. En cada cuartel hay muchas danzas. Sí. O sea, están con diferentes vecinos de este barrio. Vienen diferentes danzas, toritos, músicas, mariachis, mucha gente que nos visita de diferentes lados. Principalmente gente que viene de fuera, gente de los Estados Unidos, gente de muchas partes, vecinos aquí, que ya conocen la tradición. Y esta fiesta es muy importante porque es la segunda fiesta más importante después de la de México, de la Basílica de Guadalupe. La festividad de la Virgen de Guadalupe. Ajá, esta es la fiesta, la segunda más importante de aquí. Oiga, entonces estamos hablando de que esto tiene muchos, muchos años. Esto ya tiene muchos años, esta tradición, y entre más va creciendo. La tradición viene pues ya de muchísimo tiempo atrás. Y pues la seguimos aquí con mucha fe, toda la gente unida y siguiéndola de padres a hijos, y todo va creciendo más. Bueno, entonces hablamos, los cuarteles son los vecinos de diferentes barrios. Sí, los cuarteles empiezan aquí con todos los vecinos de este barrio, después sigue para el siguiente con otros vecinos también, y sucesivamente cada barrio tiene su cuartel, todos los vecinos cooperan, todos los vecinos son muy amables aquí. Adornan todo, todas las calles, ¿verdad? Todo está muy bonito adornado, lo hace la gente con mucha alegría, con mucho de todo corazón, y le dan la bienvenida a toda la gente que viene para acá. Nos hemos dado cuenta que algunos vecinos a los lados o en sus casas tienen unos altarcitos como este. A la gente le gusta arreglar sus casas conmemorando a la Virgen de Guadalupe. Todos aquí somos muy fieles a la Virgen de Guadalupe. Okay. Y también tienen la amabilidad, la cortesía de regalar pan. Oh, sí, la gente que es muy amable, toda la gente que viene de fuera, la tratan como si estuviera en su casa, son bienvenidos todos de donde quieran. Le regalan pan, le regalan chocolate, té, bueno. Sí, a la hora de la comida todos son bienvenidos a comer en diferentes casas. Le dan a la música, a la gente que se arrima ahí, a toda la gente es muy bienvenida aquí. Bueno, le agradecemos. Todo esto pues es para darle a conocer a nuestra gente de allá de la laguna, de la región lagunera, de Coahuila, de Durango, de Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, Matamoros, San Pedro. Que de hecho tenemos grupos de allá de la región lagunera. Tenemos grupos de Gómez Palacio, aquí andan. Tenemos grupos de Torreón, Coahuila también, ¿verdad? Saludos al Santos. Ándele, qué bueno. Torreón, Coahuila. Eso es todo. Bueno, entonces nos encontramos en Romita, Guanajuato. En Romita, Guanajuato, y toda la gente es bienvenida cuando quieran. Aquí está su casa para todos. Bueno, gracias. Ok. Gracias. ¿Ya se acabó? Señor, gracias.